Europa, 1327 después de Cristo. Luis de Baviera, futuro emperador del Sacro Imperio Romano, proclama la separación de la política y la religión. Juan XXII lo excomulga. El Papa francés se considera elegido por Dios y declara que tiene un poder absoluto sobre los soberanos y sobre sus gentes. Sus ejércitos se enfrentan en Italia. Terra tum veneris iudicare seculum ibi. Tremens factus sum ego et tibi. Tremens factus sum ego et tine. Tum disputus venerit et tira. Padre. Te he traído por un motivo. Para que aprendas. Ya está muerto. Vamos. Habiendo llegado al final de mi vida de pecador, me dispongo a dar testimonio de los hechos maravillosos y terribles que me fueron dados a presenciar en mi juventud. Era novicio en la abadía benedictina de Melk. Mi padre, un general al servicio del emperador del Sacro Imperio Romano, me obligó a dejar los estudios, Hudson, para ir a luchar con él a Italia. Tómala. Decía que combatíamos en una guerra justa. Pero las guerras justas no existen. No se puede cambiar el mundo matando. Yo tenía 17 años y mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Nombre de la Rosa. Florencia. Recordad, al dejar esta tierra no podréis llevaros lo que hayáis recibido, solo lo que hayáis dado. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hermanos. El mundo es como un gran libro. Hay que saber leerlo bien. Solo hay una forma de luchar contra la ignorancia y el odio. Usando el conocimiento para mejorar.
Ven, hermano. Ven. Únete. No, no, no me toquéis. Vamos, eres bienvenido. Los leprosos marginados. Me movía el deseo de saber la verdad y la sospecha de que hasta entonces no era lo que me habían contado. Pues hoy todo el mundo... Las palabras de los franciscanos me conmovieron mucho más que las de mi padre. ¿Por qué quieres seguirme? Porque sois interesante. No es una buena razón para seguir a nadie. Debo seguir mi camino yo solo, amigo mío. Cuartel general del emperador en la Toscana. Guillermo de Baskerville, el emperador agradece vuestros servicios. General. Sentaos. Esto es lo que espera que se consiga en el debate. Hemos derrotado al Papa con acero. Ahora os toca hacerlo con palabras. Estoy haciendo este viaje para servir y proteger a mi orden. Soy plenamente consciente de que apoyáis a los franciscanos para utilizarnos contra el Papa. ¿Quién pretende destruiros? Aceptando el apoyo del emperador, le dais el vuestro. Comed. Los religiosos creen que pueden ignorar la política. Falso. La religión es política. Intento metérselo en la cabeza a mi hijo. En vano, por supuesto. ¿Quieres ser monje? Seguro que tendrá sus razones. Y yo las mías. Es terco. Obstinado como su madre. O puede que solamente un cobarde. ¿Qué os hizo ser franciscano? Escuché la historia de Giovanni di Bernardino, un joven rico, y de su conversión, de cómo rechazó a su padre y a su madre. Se quitó sus ropajes de terciopelo, hizo un fardo con ellos, los puso a los pies de su padre y dijo: esto es tuyo, cógelo. Ahora somos iguales. Ese hombre se convirtió en San Francisco. ¿Puedo saber el nombre del chico? Adso. ¿Por qué? Curiosidad. ¿Le conocéis? No que yo sepa. ¿Por qué habéis venido a veros con ese canalla? Cuando era filósofo dudaba de que hubiera orden en el mundo. Ahora me consuela descubrir que aunque no haya orden, sí hay una serie de conexiones en pequeñas áreas de los asuntos del mundo. Sígueme si quieres. Me llamo Adso. Lo sé. Tu padre me lo ha dicho. Caminamos durante días del amanecer al ocaso, a menudo en silencio. Nos dirigíamos a una famosa abadía benedictina en una cadena montañosa en el norte de Italia. Durante el viaje, la misión de Guillermo fue una incógnita para mí. Mientras imaginábamos un mundo mejor, me dijo: los líderes ciegos conducen a la gente ciega hacia el abismo.
Palacio Papal, Aviñón, Francia. Como veis, esta figura de Cristo tiene un pequeño fardo en la cintura. Le recuerda a la gente que nuestro Señor no veneraba la pobreza, ni siquiera cuando estaba en la cruz. Una iglesia de pobres no tiene futuro. Y esa es precisamente la ruina a la que quieren llevarnos los malditos franciscanos. Santidad, no significa una ruina para los franciscanos. Al contrario, para ellos representa el renacimiento de la iglesia. En Florencia, quemamos a un seguidor de Dulcino. Yo, hermano Bernardo Guy, inquisidor dominico, investido con autoridad por su santidad el Papa, sentencio al prisionero, seguidor de la secta prohibida de Fray Dulcino, fruta envenenada de la orden franciscana, a muerte. ¡Sois el anticristo! ¡Veo a Dios en todas partes, menos en vos! ¡Maldito hijo de Satanás! ¡Dulcino os lo dijo cuando intentaste destruirnos! ¡San Francisco solo fue el principio! ¡Penitenciate! Guillermo de Baskerville estaba allí presente. Yo mismo le concerté una reunión con el hereje antes de emitir mi veredicto. Quiero que se retracte. Ayudadme. ¿Qué os hace pensar que puedo conseguir que lo haga? Sois dos hermanos. Con la misma piel. En un alarde de enorme hipocresía, Guillermo me dijo: ¿por qué habría de juzgar a mi hermano? Deberíais saber que Baskerville fue elegido por el emperador para conducir el debate. Los Alpes, norte de Italia. ¿Qué es esto? Un astrolabio. Ayuda a encontrar los objetos celestiales. Nos da una imagen del cielo. Astrónomos y navegantes lo usan para medir la posición inclinada de un cuerpo celeste de día o de noche. Para ayudarnos a ver lo visible y lo invisible. Sí. Parece hambrienta. Toma. Comida. Eugen de Puigbert. És prop de Limós. No hi és ma terra. Los soldadiers maldits. Anar-nos ma mesó. Anar noixis tota ma família. Yeah. Anar-nos tot en tire mon village. Toma. Merci. Es de Occitania. El rey de Francia está en guerra con su pueblo. Y como otros muchos, está huyendo de su hogar. Thank you.
se acabó. Esto no tiene ningún sentido. Es absurdo que vaguemos como un rebaño de ovejas. Tres o cuatro de vosotros deberíais tomar ese camino. Y el resto... Bendito sea vuestro día, hermano franciscano. Y también el vuestro, joven hermano. Soy el cillerero de la abadía. Estamos Gracias buscando... por interrumpir vuestra búsqueda. El caballo pasó por aquí y tomó el sendero de la derecha. No llegará lejos. ¿Lo habéis visto? No lo hemos visto. ¿A que no, Adso? Pero si buscáis a Brunellus, el caballo estará donde os he dicho. ¿Brunellus? ¿Y cómo conocéis su nombre? Vamos, es obvio que estáis buscando a Brunellus. Es el favorito del abad, metro y medio, con pelaje negro, cola completa, cascos pequeños y con un trote muy firme. Cabeza pequeña, orejas finas, ojos grandes. Se fue por la derecha. Venga, continuad vuestra búsqueda. Hermano, ¿no nos conocemos de antes? No que yo recuerde. Siempre hay un pecaminoso placer en estar en lo cierto. ¿Creo yo? Vamos, vamos, Adso, no es tan difícil. Tienes que haber visto las huellas del caballo. Arrancó esas ramitas a metro y medio de altura y encontré esto. Y sé que el sendero de la derecha conduce al acantilado porque lo vi cuando subíamos. ¿Y toda la descripción del animal? Me imaginé un caballo que nunca había visto. Tal vez no sea como les dije, pero los monjes creen firmemente que sí. Solo se preocupan por el caballo porque es importante para el abad. Así que les describí las características que un buen benedictino esperaría del animal de su superior. ¿Pero y el nombre? Que el Espíritu Santo agudice tu mente. ¿Qué otro nombre podrían haberle puesto? Brunellus. Brunus. Latín. Marrón. Sí. El abad os estará eternamente agradecido, hermano. Adora a este caballo. Vos sois Guillermo de Baskerville. Veo que sí me conocéis. Ah, no exactamente. Resulta que el abad estuvo hablando de vos, ¿sabéis? De hecho, esperaba vuestra visita, pero no tan pronto. Eso lo explica todo. Nuestro hermano Adelmo se precipitó hacia su muerte la pasada noche. Aún no sabemos cómo ni por qué ha muerto. Así que reuniré a todo el monasterio después de que leamos los salmos en la sexta. El hermano Guillermo de Baskerville está aquí. Por favor, Berengario... Prepara el cuerpo para el entierro. Sí. Guillermo de Baskerville. No son buenos tiempos. Dios ha decidido ponerme a prueba. Me complació mucho saber que cuando actuasteis como inquisidor, declarasteis al acusado inocente en muchas ocasiones. Los inquisidores, a veces, para demostrar su celo,
suelen arrancar una confesión a cualquier precio. Porque pueden obrar inducidos por el diablo. Así que he abandonado ya esa noble actividad. Ahora me ocupo de otras cuestiones delicadas y me gustaría ocuparme de la que os inquieta, si tenéis a bien hablarme de ello. Durante la pasada noche, uno de nuestros mejores ilustradores, Adelmo de Otranto, bueno, le habéis visto, se cayó durante la tormenta de nieve que soplaba furiosamente desde el oeste. Que Dios se apiade de él. Debido a los golpes que su pobre cuerpo sufrió, determinar el punto exacto desde el que cayó no fue fácil. Quizá desde una de las ventanas que se abrieron en fila en un lado de la torre. Entiendo. Creo que vuestro problema es el siguiente. Si ese infeliz, Dios no lo quiera, se hubiera suicidado, no habríais dejado entrar su cuerpo en la iglesia y además esta mañana habríais encontrado las ventanas abiertas. Pero estaban cerradas, sin señal de agua al pie de ninguna de ellas. ¿Quién os lo ha dicho? Vos mismo. Si la ventana hubiera estado abierta, habríais pensado que se había arrojado por ella. Por lo que he podido apreciar, son grandes ventanas. Y en construcciones con un tamaño como la de esta, no suelen ponerse a la altura de un hombre. Por tanto, aunque hubiese estado abierta, habría sido imposible que el hombre se asomara y perdiera el equilibrio. Así que el suicidio debería ser la única explicación concebible. Pero como vais a darle un entierro cristiano, las ventanas estaban cerradas. Y si lo estaban, el supuesto suicidio tuvo que ser provocado por un empujón. Ahora os estaréis preguntando quién fue capaz de, no diré de empujarlo, de levantarlo hasta la ventana. Así es. Pero ¿cómo sabéis que no había agua al pie de ninguna ventana? Decís que el viento soplaba desde el oeste, así que el agua no pudo ser empujada contra las ventanas que dan al este. Sabía de vuestra inteligencia, hermano, pero los informes nos hacen justicia. Es tal y como habéis dicho. Y nadie mata a alguien sin una razón, por perversa que sea. ¿Algo más? Nada más que pueda deciros. ¿Nada más que estéis autorizado a decir? Fray Guillermo, ayudadme a encontrar a los asesinos de Adelmo antes de que lleguen los delegados. Imaginad que el Papa se enterase de que aquí, en la casa de Dios... ¿Quién tiene acceso a la torre por la noche? Nadie. Está absolutamente prohibido. ¿Quién tiene la llave? Los bibliotecarios. Malaquías de Hildesheim y su ayudante, Berengario. ¿Puedo interrogar a los monjes? Podéis. ¿Y moverme por la abadía? Tenéis mi autorización. Debo confesar que deseaba profundamente visitar la biblioteca, de la que me han hablado con admiración en todas las abadías. No puedo dejaros entrar. Lo siento, nadie puede. Y aunque lograrais entrar, la biblioteca puede protegerse a sí misma. Es tan insondable como las verdades que alberga. Y tan hábilmente engañosa como las mentiras que protege. Es un laberinto. Si entrarais, no volveríais a salir jamás. Solo los bibliotecarios entran. Ha sido así siempre. En Creta hicieron un laberinto para esconder a un monstruo. En la biblioteca no hay monstruos. Libros. Solo libros. Muchos libros. ¿Cómo voy a estudiar su muerte si no veo el lugar donde puede haber comenzado la historia de su muerte? Fray Guillermo, un hombre que ha descrito mi caballo sin haberlo visto y la muerte de Adelmo sin saber nada del caso, no debería tener dificultades para estudiar lugares a los que no tiene acceso. Como deseéis. Soy sabio y soy severo. Si alguna vez fui sabio, fue porque he sabido ser severo.
¿Por qué el Papa envía a su gente aquí? Dijisteis algo de proteger vuestra orden. La Orden de San Francisco. Y sí, sus enviados están relacionados con mis asuntos aquí y con el futuro mismo de la Iglesia. Es un cerdo. Matan a un cerdo. Oh. De niño, mi padre me obligó a hacerlo para hacerme hombre. Le clavé un cuchillo al cerdo mientras le sujetaba el cuello. Estuve sordo 3 días. Es obvio que ha habido un corrimiento durante la noche causado por la tormenta. La tierra se desplazó y arrastró el cuerpo del pobre joven hasta el pie de la torre este, donde fue encontrado quebrado. Cuanto más pienso en ello, más convencido estoy de que fue Adelmo el que se arrojó por voluntad propia desde el parapeto de este muro. ¿Por qué lo decís? Si Adelmo cayó desde la torre este, tuvo que haber entrado en la biblioteca. Alguien tuvo que haberle golpeado y luego esa persona tuvo que subir de algún modo hasta la ventana con un cuerpo sin vida a sus espaldas, abrirla y lanzar al indefenso monje al vacío. Con mi hipótesis... solo necesito a Adelmo, su decisión y un corrimiento de tierra. Todo se explica usando un número menor de causas. ¿Por qué habría de suicidarse? ¿Había algo que perturbaba a Adelmo? ¿Por qué lo preguntáis? Erais su confesor. No podéis hablarme de sus pecados, pero sí de su estado de ánimo. No estoy seguro de poder mantener esta conversación. Es posible que se suicidara. Bienvenidos. Soy Malaquías de Hildesheim, el bibliotecario. Me honra conocer a un hombre de vuestra distinción, hermano Guillermo. ¿Lleváis mucho tiempo siendo bibliotecario? 30 años. Uno siempre es nombrado por su predecesor cuando éste se convierte en abad. La norma es que cuando un abad muere, sea el bibliotecario quien lo reemplace. Así que seréis el próximo abad. Que Dios conceda a nuestro abad larga vida. Por supuesto. La cocina está allí y aquí el scriptorium. Este es el corazón de la abadía. Aquí creamos las gemas de la cultura más preciadas del mundo entero, nuestros libros. Trabajando en sus obras se pueden ver a traductores, copistas, iluminadores y miniaturistas que instilan en las representaciones más pequeñas de una página las imágenes más elaboradas y formidables.
Él es Berengario de Arundel. Mi ayudante. Ahí tenemos a Venancio de Salvemec, un afamado erudito griego realizando un maravilloso trabajo sobre Aristóteles. Y ahí a Aimaro, maestro copista. ¿Cómo encuentran los monjes los libros? Tenemos catálogos. Si un monje quiere un libro, me pide a mí o a mi ayudante que lo busquemos. Están ordenados por un código que solo nosotros dos conocemos. Salvo nosotros, nadie puede pasar por esa puerta. Es un laberinto. Cualquier otro que entre se perderá. Vencio de Uppsala. Está estudiando retórica y el arte de la caligrafía. ¿Dónde trabajaba Adelmo? Estaba allí. No lo hemos tocado. Su escritorio está tal y como lo dejó. ¿Ayer le visteis marcharse? Por supuesto, como todos. Comimos juntos. ¿Y en las oraciones vespertinas? Un nuevo invento puede ampliar las imágenes para aquellos cuya vista se ha debilitado. Pobre Adelmo. Algunas veces solía perderse en su extraña imaginación. Yo me alegro de ser ciego. Me ha evitado presenciar tanta estupidez. Jorge de Burgos es uno de los eruditos más sabios de la abadía. Estaréis de acuerdo, hermano Jorge, en que el hecho de no ver no hace que algo desaparezca. Estáis hablando con Guillermo de Baskerville, el franciscano. Entonces, ahora predicaremos a los pájaros cantando y danzando para mostrar la simpatía que sentimos por el mundo. Adelmo se sentía tan complacido con los monstruos que pintaba que se alejó de la verdad. Las imágenes que pintaba no eran estupideces. Dios es nombrado a través de las cosas deformes, como si no nos enseña la verdad. Con todo el respeto, Jorge, sabéis que Adelmo no perdió la fe. Cuando estuvimos hablando sobre esta misma cuestión, os recordé... No sé de qué me estáis hablando, joven. Malaquías estaba aquí. Si el hermano Jorge no se acuerda. Es que no se acuerda. Pero vos sí, Berengario. Prestabais atención a cualquier discusión sobre vuestro querido, querido amigo Adelmo. ¡Venancio! Hemos perdido a un hermano muy querido por todos nosotros. Y que estaba aquí, con nosotros, para vivir su vida alabando y glorificando a Dios. Siempre he querido leer el Apologeticum de Tertuliano, pero nunca he podido encontrarlo. Está aquí. Lo tenemos. Será un placer buscarlo para vos. Os estaría muy agradecido. Chico. Chico. Sí. ¿Eres el novicio de Guillermo de Baskerville? ¿Se os ocurre alguna persona que pudiera albergar algún tipo de rencor hacia Adelmo? Para nada. Era un buen muchacho, con mucha pasión por su trabajo. No dejes que tu maestro te equivoque de camino. Esta es una época mucho más aterradora de lo que cualquier miniaturista imaginaría. ¡Penitenciagite! Cuidado con el dragón que vendrá en el futuro para devorar tu alma. La muerte es supranos. Ruega al Santo Pater. Te
gusta esta negromancia? Libéranos a Malo, libéranos de todos los pecados. Carne, carne. Hermosa, ¿eh? Pero Salvatore non estupidus le gusta. Penitenciagite, penitenciagite. ¿Sois estudiante de retórica? Sí, lo soy. Pero también me complace estudiar poesía. He leído a muchos poetas paganos. Sus palabras también expresan la verdad. Decidme, ¿qué se dijo aquel día en que discutíais las ilustraciones de Adelmo con Berengario, Venancio, Malaquías y Jorge? Os recuerdo que llevo una investigación a instancias del abad. Jorge decía que no es lícito usar imágenes ridículas para decorar libros que contienen la verdad. Venancio habló de otros libros y Jorge se enfureció mucho. ¿Qué libros? No me acuerdo. ¿Qué importa de qué libros se hablará? Importa bastante, porque quiero comprender qué ha pasado entre hombres que viven entre libros, con libros, de los libros. Por eso sus palabras acerca de los libros importan. Sí, es cierto. Vivimos para ellos. Una hermosa misión en un mundo dominado por el desorden y la decadencia. Ah, ya. ¿Y qué dijeron? Venancio dijo que a acertijos ingeniosos nadie supera a los poetas africanos. ¿Entonces? Entonces ocurrió algo que yo no entendí. Berengario se rió y dijo, si buscamos entre los africanos encontraremos enigmas muy diferentes. Jorge se enfadó mucho y dijo que no era sensato tomar a los africanos como modelo. ¿Y después de eso? Malaquías se enfureció. Cogió a Berengario y lo envió a hacer sus tareas. Pero luego vi a Adelmo acercarse a Berengario para pedirle algo y por la tarde estaban confabulando en el claustro. Eso es todo lo que sé. ¿Qué quiso decir Berengario con lo de buscar entre los africanos? Solo sé una cosa. Cualquiera que hojee el catálogo de libros encontrará entre las clasificaciones, que por desgracia solo el bibliotecario entiende, una que dice África. He visto hasta una que dice Finis Africae, el fin de África. Esto es lo que sé. Así que os digo, vigilad a Berengario. Franciscano Guillermo Peligroso. Llena el empa. Mala bestia est. Lo sé. No debes contarle nada. ¿Te has fijado? Aquí los italianos somos víctimas de los extranjeros. Los lideran Malaquías y Berengario. Ahora están empezando a asesinarnos en este nido de serpientes. ¿Qué quería? Solo presentarse. Por más que hables, no escaparás al pecado. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. He puesto un freno en mi boca. Me he hecho a mí mismo mudo.
¿Por qué un franciscano tan afamado te eligió a ti? ¿Podría ser que un joven lozano tuviera algo que devolver a cambio de su conocimiento? Esperando hallar resquicios de debilidad. Debería avergonzaros pensar eso. En lo que concierne al deseo. Palacio Papal, Aviñón, Francia. He enviado una delegación demasiado débil para enfrentarse a los franciscanos en debate. Acabo de saber que Guillermo de Baskerville ha llegado ya a la abadía, mucho antes que el ministro franciscano. ¿Vuestra delegación está allí? Aún no. Haced que vuelvan. No puedo. He hecho un trato con el emperador. El debate debe tener lugar. ¿Podemos fiarnos del abad? Espero que sí. Dicen que Baskerville tiene su encanto. El encanto no es una virtud. No lo olvidéis. Como todo franciscano de pura raza, os odia a muerte. La violencia de la disputa ha puesto en peligro la unidad de la Iglesia. Por un lado, tenemos al emperador contra el papa. Por otro, al papa contra los franciscanos, que han abrazado las teorías espirituales sobre la pobreza de Cristo. ¿Por qué el papa quiere destruir a los franciscanos? Porque creemos que la Iglesia, y principalmente el papa que la gobierna, deberían imitar la vida de Cristo. ¿No es lo que debería desear un creyente? Debería. Y pondré todo de mi parte para que así sea, ya que se me ha encomendado presentar el punto de vista de los teólogos imperiales. ¿Qué pasará si perdéis el debate? Yo no pierdo debates. ¿Nunca? No quiero ni pensar en perder este debate. Implicaría ser el último papa de la historia digno de este título. Tal vez haya sido muy ingenuo al subestimar a mi enemigo. No obstante, esa torpeza será remediada. Vos, Bernardo, saldréis de inmediato para la abadía y encabezaréis mi delegación. Me honráis, santidad. Llevaréis escolta armada. Mi sobrino, el cardenal Dupuyer, se os unirá allí. Es el hombre que está borrando la sonrisa de la cara a esos malditos italianos. Traidores todos y cada uno. El propósito de esta conferencia es exterminar la orden franciscana de una vez por todas. Señor, te ruego con el corazón, si ya no encuentro alegría en tu ley, moriré de tristeza.
¡Sacadlo de ahí! ¡Vamos! ¡Daos prisa! No puede ser. ¡Madre mía! ¡Otro hermano ¿qué más! ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo en la abadía? Esto es una maldición. ¿Qué significado tiene todo esto? ¡Oh! ¡Es el hermano Venancio! ¡Es horrible! ¡Es Venancio! ¡Dios mío!